Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México. Como es costumbre, aquí te traemos una nueva noticia. No olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. ¿Quién gana la supervivencia hoy jueves 9 de diciembre en Hexatlón México? Una mujer está viviendo sus últimos días en esta travesía. El equipo que pierda va a tener sí o sí una mujer en el duelo de eliminación. Todas las mujeres del Hexatlón México están en peligro de perder su lugar en la aventura al concluir los retos de la semana. No obstante, desde hace unos días circula el rumor que existe la protección del show a un equipo que al parecer no sufrirá la baja. Se conoce que algunas competidoras gozan de mayor aceptación del público debido a temas de carisma, así como de efectividad en las pistas, de tal forma que dichas características podrían salvarlas de contener el examen más grande y demandante. Sin embargo, aún falta conocer de qué manera se llevará a cabo el desarrollo de esta batalla, la cual se exhibirá esta noche, luego de contender los juegos de tiempo en contra de leyendas, desafío donde guardianes y conquistadores calentarán motores antes de salir a defender la estancia de las chicas. ¿Quién gana hoy la supervivencia en Hexatlón México? Distintas cuentas de spoilers filtraron al inicio de la semana que sería una monje roja quien abandone el concurso por eliminación en el ciclo 17 del Hexatlón México, resultado presuntamente planeado por producción en beneficio a los números de audiencia. En dicho contexto, confirman que la escuadra de guardianes terminó las rondas de hoy derrotados por los atletas que conforman la línea de conquistadores, el conjunto preferido del público, que ganaría la supervivencia al integrar en su fila a las mujeres más populares. Azules se coronan,